Siempre lo mejor. Bueno, pues es que estuve pensando en todo el día como que podría regalarte, y no, pues, ¿qué querrá ella? Sí quería que fuera algo original, entonces pues supuse que de pronto querías, no sé, un carro. Pero, ¿cómo tiene un carro? Y además no te hace falta, todavía no lo necesitas. Y dije, ¿qué tal si de pronto le regalo a ella un striptease? Que no sé si le gusta. Debo aclarar que ese no soy yo. Solamente lo traje al colegio porque pensé que les gustaría a ti y a tus amigas para celebrar el cumpleaños. Pero bueno, dije no, Norma no querría eso de mí. Norma querría de pronto un abracito. Un saludito. Debes estar riéndote en este momento, así que mejor no te sigo mostrando eso. ¿Qué tal? ¿Qué pensará la mamá? No soy un pervertido, no quiero pervertir a la niña. Entonces, para compartirte un poquito de mi vida y un poquito de mis cosas, pues te voy a llevar a mi cuarto y allí vamos a hacer cosas. Bueno, nada, pues nada más, solamente te voy a mostrar algo de lo que es mi cuarto. Entonces, pues bienvenida a mi habitación. Como puedes ver, mi habitación es sencillísima, no hay nada así como que uno diga que, oh, qué cosas. No hay nada, no hay ni un solo cuadro, es toda blanca, 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 con las cortinas que mantengo cerradas, ya saben, porque no tengo privacidad, los señores de seguridad me vigilan. Mi bolso que tengo listo para cualquier emergencia, mi cama. Hoy no hay nada ahí encima, pero a veces mantienen muchos libros y cosas encima. Y libros como este, que es de los que estudió el Evangelio según el Espiritismo. Mi televisor, con mi mesita. Unos muñequitos que tengo ahí, una réplica de Lord Baldomero, el verde, este. Y mi escritorio. ¿Qué tengo en el escritorio? Más libros, muchos libros. El hombre que calculaba, mi lucha de Adolfo Hitler, ilusiones, libro de poemas. Esos son DVD de electrónica, revistas, un oso panda que me regaló una amiga, un sombrero de mago, lo tenía lleno de dulces, pues ya me los comí. Una cosa, no tiene forma, no tiene ojos, no tiene cara, no tiene nada, ¿ves? Por ambos lados. No es nada, es una cosa. Y bueno, y disculpa un poquito el desorden. Y te voy a mostrar un poquito por fuera. ¿Cuál es la vista desde mi ventana hacia afuera? Y está de noche, es oscuro. No ves nada, no se ve nada. No se ve nada. Bueno, en el día se ve más bonito. Afuera es donde están los señores de seguridad. En este momento hace un poco de viento. Yo estoy aquí en mi habitación con mucho calor. Tú sabes que aquí siempre hace calor. Y bueno, quería que conocieras un poquito mi habitación y espero que para tu próximo cumpleaños te pueda sorprender y decir algo diferente y algo nuevo o traerte una habitación. Mentira, cuídate mucho, Norma, te quiero muchísimo, feliz cumpleaños y cumplas muchos, 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 muchos más. Que te den muchos regalos y una orden para tus amigos y para tu familia, celebrarlos mucho porque no todos los días se tiene el privilegio de tener a una amiga y a una hija y a una excelente persona como eres tú. Te quiero un montón y espero pues que disfrutes mucho, celebra mucho, come mucho, viaja mucho, recibe muchos regalos y muchos abrazos. Chao.